Cheddar, tanto tiempo. Buenas, una pregunta. ¿Te parece una buena forma de juntar a los jugadores que comienzan todos juntos en una cárcel por un motivo que van a ir recordando poco a poco? Sí, me gusta mucho lo de la cárcel, porque... De hecho, ya lo recomendé varias veces. No por el motivo que van recordando poco a poco. El tema de que se conozcan en una cárcel es que los personajes empiezan sabiendo que los demás hicieron algo. Ellos algo hicieron, pero los demás también. Entonces, ya hay un secreto establecido para descubrir en cada uno de los personajes. Y tienen que trabajar en conjunto, porque así funciona el juego de rol. Así que tienen un inicio de roleo muy copado. Fausto, cuando estás jugando en físico, ¿qué te gusta? ¿Te gusta darle los puzzles a los jugadores en el momento o que hagan las tiradas in-roll? Yo les presento las reglas del acertijo y las condiciones que tienen cada uno. Y después los dejo libres para hacer lo que quieran. Si ellos quieren alguna tirada, como por ejemplo, quiero hacer una tirada de historia para ver, digamos, si esto me recuerda a algo, quiero saber si el mecanismo funciona, se los permito. Pero generalmente les presento el desafío y ellos eligen cómo reaccionar y en base a eso les pido las tiradas. Federico Nieto, ¿cuál es la mejor y más simple plataforma para jugar rol online? Como que cada una requiere un poquito de algo, pero creo que la más rápida como para sentarte y empezar a jugar sería, de las que yo tengo experiencia, Dungeon 20. Dungeon 20 tiene una plataforma visual muy copada en la que vos podés cargar una imagen y esa imagen se genera una miniatura y tenés un tablero y demás. Y la diferencia principal que tiene con Roll20 es que vos Roll20 tenés un tirador de dados que te hace las tiradas automáticamente y te calcula todo así nomás. Dungeon 20 no, Dungeon 20 vos podés tirar un dado y después sumarle lo que tenés en la hoja de personaje, así que una vez que tenés el PDF del personaje ya podés empezar a jugar. O incluso podés tener la hoja cargada en Dungeon 20 y usar esa de referencia y así. Pero creo que la más rápida es esa. O sea, en más simple también. Aleje, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo solucionás la inasistencia de algunos jugadores a las partidas? ¿Dejás que los personajes entren y salgan de la historia o suspendes la partida? Hace un tiempo, digamos, mi única solución, lo que yo tenía era suspender la partida, porque yo quería que jueguen todos. Pero conforme pasó el tiempo, descubrí que es mejor seguir jugando para aprovechar el día. Y además, digamos, si una persona no puede y todas las otras sí, ya está, hay que seguir jugando. Si el grupo, si hay una cantidad de gente más o menos acorde, aprovechemos y juguemos. Si son 5 y falta uno solo, bueno, son 4, se puede jugar. Ahora, si faltan 2, bueno, ya queda medio raro. Lo que yo hago es, depende de la situación, más o menos es la misma idea siempre. Hago que el personaje se vaya en una supongo que están en tiempo sin hacer nada. Ese personaje se fue en alguna situación, alguna misión personal. Y después le digo al jugador, bueno, mira, cuando faltaste se me ocurrió hacer esto. Si te parece, podemos incluirlo ahí, tal vez hacer un poquito de desarrollo de personaje o de background. No mucho porque, bueno, la persona no estuvo, pero tal vez, qué sé yo, el personaje se puede haber dedicado a trabajar y vuelve con un poco más de oro o algo así. En caso de que haya faltado una situación crítica, yo juego al personaje hasta que dejen de estar en esa situación crítica y después los retiro. Digo situación crítica porque generalmente son combates, digamos. Si hay que tomar decisiones, dejo que la hagan los demás. Algo así. Y trato de rolear el personaje lo mejor que pueda, pero tampoco le dedico mucho más. Esa es la idea. Yo creo que lo mejor es aprovechar el día de juego lo más posible. Dogma. Buenas. Quiero que un ogro o algo parecido se una y ayude al grupo que dirijo. Estaba pensando en que lo rescaten de algún grupo de bandidos o algo así. ¿Alguna sugerencia? Yo tenía uno que se llamaba Tok, que lo puso originalmente como un obstáculo y ellos charlaron para convencerlo y se les unió. No se les unió al grupo, se les hizo un aliado que cada tanto aparecía. Y lo que hice con este ogro fue darle mucha historia, mucha, mucha historia, como para que salga de la vida cotidiana que tienen los ogros, ¿no? Y sea otra persona. Le di un espadón, que al parecer alguien lo liberó de sus esclavistas y era un paladín de... ¿Odín? No me acuerdo. Era un paladín de Heimer, bueno, perdón.
Y él estaba muy contento con su nueva vida, con su espadón gigante, y quería ser un paladín, pero obviamente nadie aceptaba un ogro. Entonces salió por ahí a tratar de hacer lo que es un paladín y nunca pudo. Se lo encontraron y charlaron y se dieron cuenta que, digamos, tiene un motivo superior al que tal vez tiene un ogro común. Y bueno, después de un montón de cosas se hizo aliado. Pero lo importante de ello es darle un buen background al ogro, digamos. ¿Por qué el ogro saldría de ahí? Otro grupo que consiguió un ogro fue con muchas tiradas de... Con mucha persuasión, tiradas de hechizos para la mente, no me acuerdo ahora, fue hace un montón. Ricardo Castillo. Hola, ¿cómo harías un personaje serio pero no aburrido? Bien. Buena pregunta. Hay un personaje de una serie llamada Community que es así. Que es serio pero no es aburrido. La idea principal es que no hace falta ser tonto para que sea divertido, ¿no? Por algo, no todas las historias son comedias. Entonces, si vos tenés un personaje que tiene un objetivo, que quiere hacer las cosas, que está dispuesto a lograr algo, no va a caer en el aburrimiento. Que no haga reír a los demás no quiere decir que sea aburrido. Entonces, trata de que esté concentrado en la misión, de que aporte a la misión, de que los saque a los demás de tal vez un poco la tontera que tengan y trate de que los demás lo acompañen. Una persona seria no es en sí aburrida, es una persona que está por ahí un poco más dedicada a lo que está pasando. Así que algo así. Yo lo haría una persona como más centrada en la misión. Y si se presentan oportunidades de hacer algo así loco, qué sé yo, ir a la taberna a las 5 de la mañana a un recital o algo por el estilo, tal vez esta persona no está interesada en eso. Tal vez sí, tal vez está descansando, ya terminó la misión, vamos a relajarnos un rato, pero por ahí hacer algo solo porque sí, no le llama la atención. Luisa G. Hola. Gracias. ¿Cómo te inspirás para hacer campañas de rol? Generalmente empiezan con una idea. Algo que, una recomendación que doy siempre yo es que cuando vas a dirigir, trata de hacer algo diferente. Entonces, si ya venís dirigiendo juegos de rol, sabés más o menos qué hiciste y decís, bueno, ahora vamos a hacer algo diferente. Y ahí empieza el momento de tener una idea. Si vas a empezar, agarrá algo que te guste, una idea que te guste, qué sé yo. Un misterio en un castillo. Entonces toda la aventura se va por dando vueltas por el castillo, sótanos, techos, qué sé yo. Y después yo miro series, pelis, libros, imágenes. Siempre antes de empezar a jugar una partida, siempre antes de empezar a jugar una partida, voy a Google, pongo, por ejemplo, yo sé que la partida va a ser en un bosque. Pongo bosque, fantasy, enter y empiezo a mirar bosques. Y a tratar de describirlos en mi mente y buscarle detallitos a esas imágenes de fantásticas así que haya, qué sé yo. Tal vez alguno tiene en el bosque, entre las copas de los árboles hay un dragón verde escondido. En el otro, entre el bosque hay una pequeña fuente donde unicornios beben agua y cosas por el estilo. Y trato de agarrar detalles así, medio mágicos que encuentre. Y con eso voy a dirigir rol. Siempre. Es tipo mi ritual antes de empezar a jugar. Me ayuda y me relaja, porque siempre también estoy nervioso antes de dirigir. Pero en cuanto a las campañas es... Trato de tener una idea. Ahora, digamos, como siempre quiero hacer algo diferente. Más o menos me es un poco más fácil encontrar el tema de la campaña. Porque, bueno, ya hice otras cosas. Y una vez que estoy ahí, voy a... Empiezo a buscar información, cosas que me interesen y salgo a jugar. Jorge Landa. Hola León, soy un máster mamá. Siempre intento cuidar a mis jugadores, pero siento que ya se dieron cuenta de eso y quiero cambiar la jugada. ¿Qué crees que esté bien? Eso es un tema que no tocamos todavía. El máster protector o el máster mamá. Que vos ponés desafíos, pero siempre, digamos, los cuidás a los personajes. Yo considero que está bien un rato... Porque tal vez vos te interesa algún punto más avanzado en la historia o querés que ellos tengan tiempo para desarrollar la aventura o sus propios personajes. Pero sí también
se tiene que sentir el riesgo. Ellos tienen que sentir que están en peligro, que hay cosas que van a suceder. Así que tal vez alejarte un poco de eso y ser un poco más imparcial con los peligros es buena idea. Los jugadores lo van a disfrutar más. Si hay complicaciones, o complicaciones como sea, obstáculos, monstruos fuertes, decisiones morales, o lo que se te ocurra, ellos lo van a disfrutar muchísimo más. Muchísimo más. Sobre todo si ya saben, digamos, que no tienen ningún peligro. Espero que funcione todo esto. Harvey Channel. ¿Qué haces cuando uno de tus jugadores tiene un super combo, revienta enemigos y gana solo casi todos los combates? En comparación al resto de la party, está balanceada. Esta es una charla que tuvimos en el canal de Lopt en Roll. Y más o menos la respuesta que dimos todos fue la misma, digamos. Los desafíos de los jugadores no solo son los combates. Hay muchos que van a brillar en la parte del combate, sobre todo los que se dedican al Power Gamer. Bueno, que ese jugador que se armó ese monstruo de personaje cada vez que tira un dado rompe la tierra. Pero por lo menos los que yo me encontré así, los personajes no eran... Era lo único que hacían el personaje. Cuando estaban en combate, peleaban, después, silencio. Entonces, ahí entra tu labor de generarle otros conflictos. Algún conflicto moral, que tome alguna decisión complicada, que intente dar consejos, que tenga que exponerse de otra manera. Tal vez su desafío de la noche sea contar una historia interesante. Pero depende mucho. La idea sería, digamos, que no todo sea combate, porque bueno, ahí si la aventura solo se mata en combate, esta persona va adelante con la espada y ya está. Así que vos como DM, lo que tenés y lo que hago yo es generarle que la historia también vaya por otros lados. Porque esto pasa siempre, digamos. Cuando hay un Power Gamer, siempre resalta en el combate, digamos. Siempre en el combate la rompe. Pero rara vez suena que vayan a hablar con alguien. Entonces, lleva la historia para todos lados. Que haya combates. Tal vez podés generar un combate que sea... que no sea solo fácil para él, digamos. Sino que... mientras él pelea contra unos monstruos, porque es el más fuerte, los otros jugadores tienen que hacer algo. Tienen que resolver un acertijo, un mecanismo, lo que sea. Entonces... vos, como DM, lo podés usar como recurso a él también. Que se cuenten historias de él, que haya bardos contando cuentos acerca de él y cosas por el estilo. Pero, para mí es cómo llevas la historia. Tenebris Dominions. ¿Cómo trato a un jugador hiperprotagonista que no alcance a narrar en dónde se encuentran que ellos que empieza a hablar sobre su pasado? Primero, cuando vos estás narrando... no está mal que te interrumpan para nada, pero si vos necesitas decir todo eso, decís, espera que termine. Así de simple. Vos tenés la palabra ahora. Y principalmente también estaba hablar con esta persona, decirle, bueno, mira, vos estás en todos lados, estás siempre jugando, ¿por qué no usamos esto que vos tenés para ayudar a los demás a rolear? Que les preguntes a los demás sobre ellos, que les pida opiniones y que se haga un intercambio entre los personajes. Como para... porque probablemente esta persona tenga muchas ganas de jugar y quiera jugar y quiera jugar. Pero hay que darle espacio a todos. Pero a mí como DM, yo le digo, espera. Cuando termino, le digo, bueno, ¿qué querías decir? Porque me molesta que me detengan cuando estoy narrando algo, porque generalmente es algo que preparo. Una descripción, una narración, algo por el estilo. Y después trato de que esta persona así súper, súper metida en el rol... y ayuda a los demás a lograr algo así. Si no hay ninguna situación, es charlar y decirle, bueno, mira, estás ocupando mucho espacio en el rol y la idea es que sea un juego entre todos. Tratá de ayudarlo a todos. O si no querés hacerlo, bajar un poco y así. Nicolás Parra, ¿los puntos de experiencia se consiguen solo matando monstruos o existe otra forma de subir de nivel? Existen muchas formas de subir de nivel. Creo que hay 3 oficiales y una que salió en los Arcanos Desenterrados, o 2, no me acuerdo, todavía no lo leí. Pero vos podés dar experiencia por muchas, muchas cosas. Por cómo interpretan al personaje, por cómo resuelven una situación complicada, por cómo realizan al personaje desde el background. A mí lo que me gusta hacer es que los personajes suban de nivel cuando terminan una parte de la historia que yo tengo pensada.
supongamos, ¿no? Liberan al pueblo del ogro que los tenía todos ahí trabajando como esclavos. Después de eso, bueno, suben de nivel, porque lograron. A mí me gusta esa, está buena porque nivela a todos en el mismo lugar. Y suena como, lo siento como un, sí, después estos somos mejores, algo así. Pero me gusta. Tal vez hay otras de nuevo, perdón. Tal vez a otra persona le guste más un poco. No me gusta lo de calcular experiencia por monstruo o por cosas, porque soy muy vago para hacerlo nomás. Dami73, ¿cuál fue el uso más loco del country prestigitación que tus jugadores usaron? Recuerdo una vez que estaban como en un lugar muy elegante, con mucha gente muy elegante. Y tenía que dar un discurso a una persona importante que a ellos les caía mal. Y el mago usó prestidigitación que para cuando tipo se agache, suene un pedo. Entonces toda la corte escuchó eso. Y oh, boom, desastre, ¿no? Mi grupo estalló en risas. Los personajes de ellos estallaron en risas. Pero bueno, el resto de las personas, hubo una situación ahí en la corte que tuvieron que controlar a esta persona. Se puso roja, vergüenza. Pero fue divertido. 20 pesos. Gracias, Sergio Posada. Gracias, gracias. Esto es muchísimo. No me hagas llorar. Sepan que todo el camino que venimos haciendo, como para comentar un poco más, nunca, no, tenemos tantos sentimientos encontrados en el desarrollo del canal que es impresionante. Algún día estaría bueno poder contarles un poco más cómo fue la experiencia para llegar hasta acá y cómo pensamos hacer el futuro. Pero bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Sergio Posada, por esa cantidad. Nos sirve un montón. No hay problema, no hay problema. Ahora sí, me despido. Gracias. Y nos vemos el miércoles que viene.